Buenas tardes, bienvenidos a este en vivo de Deporte UNAM. Soy Jaime Espinosa, portero del equipo representativo de aquí de la UNAM y estudiante de la Facultad de Economía. El día de hoy vamos a tener un entrenamiento específico para porteros de fútbol. Del material que vamos a necesitar, como ya saben, a mí me gusta trabajar con muy poco para que todos puedan en su casa trabajar lo que hagamos hoy. Entonces vamos a tener una colchoneta, nuestro baloncito, guantes y unos 6 conos aproximadamente. Va a ser nuestro material del día de hoy. Va a ser un entrenamiento progresivo, vamos a no aventarnos tanto, pero sí a trabajar ciertos aspectos técnicos de la portería. Vamos a comenzar con un calentamiento, movilidad y estiramiento. Vamos a empezar a mover nuestros brazos en círculos, a la par, hacia adelante, brazo estirado. Contamos 12 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora hacemos el mismo movimiento hacia atrás, brazos estirados, y hacemos un círculo amplio. Otra vez 12 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, aflojamos un poquito, pasamos nuestra mano derecha por enfrente de nosotros, metemos nuestro brazo izquierdo a la altura del codo y jalamos, sin dejar de ver enfrente, que se estire nuestro hombro. Contamos 10 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos brazo, izquierdo estirado por enfrente de mí, jalo con mi codo derecho y cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, con esta cabeza vamos a decir que no. 12 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora decimos que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Brazos sueltos, o si bien quieren doblarlos aquí a la altura de las costillas, más o menos. Vamos, piernas a la altura de los hombros. Vamos a girar nuestro tronco nada más, tratando de ver lo que hay detrás de nosotros. Los pies no se mueven y todo el tiempo están viendo para enfrente. Vamos a contar 12 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, nuestras manos en la cintura, abrimos un poquito más los pies y vamos a hacer un movimiento circular de cadera amplio, lo más amplio que se pueda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, cambiamos el sentido. Empezamos por el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y terminamos 12. Muy bien, aflojamos un poco las piernas,
Vamos a juntar nuestros pies, vamos a dejarlos estirados y vamos a bajar a tocar la punta de los pies. Para los que puedan tocar el suelo, también es válido. Y ahí aguantamos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, abrimos nuestras piernas un poco más del ancho de mis hombros. Pies viendo para enfrente, vamos a tocar nuestra pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así como estamos, cambiamos a nuestro lado izquierdo y vamos a contar otra vez 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Aflojamos, aflojamos. Vamos a utilizar nuestros conos para completar nuestro calentamiento. Es un calentamiento muy simple. Vamos a ponerlos de esta forma, tirados. Aquí se ve en pantalla, si no veo un poco para atrás. A mí me gusta ponerlos encontrados, ustedes los pueden poner como quieran, pero el chiste es que sean acostados, con un espacio más o menos del largo de sus pies para que puedan entrar. Ahorita vamos a usar los 6 conos y vamos a trabajar un poco de frecuencia para activarnos de distintas formas. El primer ejercicio, nos vamos a colocar en el inicio de nuestra fila de conos y vamos a entrar en punta de pies alzando las rodillas de esta forma, ¿sí? Este es un ejemplo. Ahorita vamos a hacer el ejercicio de verdad. No se requiere que sea un trabajo muy rápido, pero sí que sea algo que nos ayude a calentar. No vamos a exigirnos al máximo, pero sí vamos a empezar a entrar en calor. Vamos y regresamos. Entonces comenzamos. Aquí. Una velocidad considerable. Frecuencia de pies, alzo rodillas. Y acabo. Muy bien. Tomen aire. Aflojen los pies un poco. Ahora vamos a ir de frente. Llegamos al final y volteamos de frente otra vez. Un toque en cada espacio. Comenzamos. ¿Listo? ¿Otra vez? Muy bien. Aflojen pies. Vamos ahora a parar nuestros conos sin moverlos, dejándolos en la misma distancia. Ahora parados. Vamos a ponerlos de esta forma. Ahora vamos a realizar un zigzag. Zigzag simple, el movimiento es paso de un lado de la fila, regreso del otro lado y entre cada espacio de conos yo me muevo, ¿sí? Vayan viendo si están bien la distancia entre sus conos, nos acomodamos y vamos a empezar. Los ejercicios, punta de pies, no requerimos mucha velocidad, pero sí una frecuencia buena. Comenzamos, aquí vamos, regresamos, vamos. Giramos y empezamos otra vez. Dos pasitos, punta de pie. Ok, muy bien. Vamos a separar un poco más nuestros conos. Y ahora vamos a hacer el mismo trabajo de frecuencia que hicimos al comienzo, pero la rodilla lo más alto posible. En un principio lo hicimos aquí. Ahora vamos a buscar mayor altura y subir nuestras rodillas más allá de nuestra cadera. Viendo de frente, vamos de un lado, regresamos del otro. Comenzamos. Punta de pie, un poco de velocidad y regresamos. Alto, alto. Muy bien. Dos ejercicios más y concluimos nuestro calentamiento. Colocamos nuestros conos, si movieron alguno. Ahora vamos a dar saltos, pies juntos, en cada cono, ¿sí? No necesito que sean saltos seguidos, sino que busquen altura, de aquí. Brinco alto, caigo. Brinco alto, caigo, ¿sí? Solo lo hacemos de ida. Comenzamos. Brinco alto, caigo. Punta de pie. Punta de pie. De pie,
y uno más. Muy bien. Por último, vamos a volver a tirar nuestros conos. Y vamos a coger un poquito las piernas, ¿sí? El ejercicio va a ser muy similar a la frecuencia con la que empezamos. Este de frente, solo que ahora va a entrar entre los conos solo mi pie derecho, de esta forma, ¿sí? Cuando terminemos, entre el lado izquierdo. Mi pie que no trabaja, solo acompaña el paso. Vamos y regresamos. Una buena velocidad. Alzamos la pierna. Llegamos afuera. Y ahora a la izquierda. Muy bien. Eso ha sido todo nuestro calentamiento. Vayan por un trago de agua. Yo voy a dar dos traguitos. Ahora que sí traje mi agua. Y no me estoy muriendo como en las clases anteriores. Para la gente que nos sintonizó un poco tarde, les explico otra vez el material que vamos a utilizar. Van a ser 6 conos, una colchoneta, el balón y sus guantes. Si no tienen conos, pueden usar botellas de plástico, cualquier cosa que tengan disponible en casa para, más que nada, marcar ejercicios, nuestra área de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Descansamos un poco en lo que voy poniendo nuestro primer trabajo. Como les comenté, nuestro trabajo de hoy va a ser muy técnico, poco físico, para tratar de mejorar todos esos aspectos que no hemos podido entrenar durante la pandemia en cancha. Los primeros ejercicios que vamos a realizar van a ser ejercicios de parado, ¿sí? Nos vamos a acostar sobre nuestro tapete, de esta forma. La cadera que quede un poco metida sobre la colchoneta y más que nada nuestro tronco y nuestros brazos estirados que queden dentro del tapete, ¿sí? Balón agarrado con las dos manos. Te explico el agarre que un portero tiene que hacer. Es más o menos así. Hay quienes también lo prefieren en tipo W. A mí me gusta haciendo la forma de un triángulo. El fundamento de esto es que a la hora de hacer un tiro, mis dos pulgares van a tapar el balón si va a mi cara, ¿sí? Aquí mis pulgares tapan y mis demás dedos sostienen. Si yo agarro como hamburguesa, el balón se me va a ir y me va a pegar en la cara. Entonces, agarramos nuestro balón desde el principio. Vamos a recostar en esta posición. A partir de mi codo, mi brazo izquierdo no toca el suelo y mi pierna derecha está en el aire. Lo que vamos a hacer es alzar un poco nuestra pierna derecha, jalar, acercar nuestros brazos, apoyarla y con mi codo alzarlos, ¿sí? De esta forma. Nos vamos a volver a caer. Lo voy a hacer a velocidad normal. De aquí y me paro, ¿sí? No me paro completo, no es necesario, pero si tuviera que hacerlo, con esta técnica lo puedo hacer. De aquí me paro y llego a estar completamente parado. Solo vamos a quedar hincados, vamos a trabajarlo 6 veces, ¿sí? Nos preparamos. Otra nota importante para este trabajo: acostúmbrense como porteros a recostar en diagonal, ¿sí? Que mis pies queden un poco más atrás, no mucho, un poquito, que el balón y que mi tronco, ¿sí? No se avienten hacia atrás, ni completamente lateral, un poquito en diagonal. Ya luego les explicaré por qué esto de diagonal. Entonces, sostenemos nuestro balón, alzamos nuestra pierna, empujamos abdomen y codo, y jalamos con esa pierna. Y empezamos. Uno. Y regresamos. Dos. Muy bien. Tres. Es importante que el trabajo lo hagan explosivo y al regreso lo hagan lento. Tomen su tiempo. Cuatro. Todo el tiempo el balón está frente a mi cara o en la línea de visión de mis ojos. Cinco. Vamos a acabar. Seis. Muy bien. Nos cambiamos. Voy a mover un
pongo el tapete, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a recostar. Ahora mi brazo derecho es el que va abajo, pie izquierdo arriba, y voy a hacer el mismo movimiento para quedar hincado, ¿sí? Vamos a practicar este movimiento 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Descansen un poco, tomen un poco de agua, en lo que yo pongo el siguiente ejercicio. Muy bien. Nos mandan saludos Jaime Espinosa y Maru Matos desde Jutepec, Morelos. Saludos a los dos, un abrazo. Y Mariana Salinas desde Ensenada, Baja California, también le mando un fuerte abrazo. Vamos a colocar nuestros conos en forma de portería, más o menos 2-3 pasos de ustedes, para simular, dependiendo su edad, su estatura, el trabajo que vamos a hacer. ¿Sí? Quitamos nuestro tapete, ahorita no lo vamos a usar, y vamos a trabajar ahora esta técnica de agarre que les venía comentando. ¿Sí? Esta forma del triángulo. Lo que vamos a hacer va a ser pararnos de un lado de la portería, les voy a dar la espalda en ese momento, usar una pared, tirar el balón a la altura de mi pecho, estirando brazos, y el balón va a regresar a la misma altura y yo voy a sujetar con la yema de mis dedos. ¿Sí? No paramos con la palma ni con un dedo, todos los dedos a la vez en esta forma. ¿Sí? Cuando un balón viene, se queda. Aprieto yemas y eso va a hacer que yo me quede el balón. Entonces, nos ponemos, vamos a hacerlo 10 veces. Nuestro baloncito, ponemos un poco la posición de portero, rebotamos, miren la fuerza con la que van a pegar a la pared. Miren la fuerza. Otra vez, tiramos. Y eso. Vamos, 5 veces. 6, 7, 8, 9 y 10. No pasa nada si se pegan, como vieron, mejor una mala broma, esta parte de la pared está más hueca que la otra y no medí la fuerza. Muy bien, vamos a hacerlo 2 veces más, tratando de poner mucho énfasis en el agarre de nuestros dedos, ¿sí? Nuestro triángulo. Y volvemos a trabajar. El paso que vamos a hacer aquí es lateral. Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, tomen un poco de aire. Vamos por la última ronda de este trabajo, específicamente de técnica. Si ustedes se sienten listos, pueden empezar. Yo voy a dar unos segundos más. Si ya están cansados, den un trago de agua, no pasa nada. Otra nota importante, nuestro movimiento hay que realizarlo todo el tiempo en punta de pies. Punta de pies. No cruzo, no planto todo mi pie. Punta de pie, ¿sí? Desplazo en punta de pie, bajo un poco la cadera, simulando un poco la posición del portero. ¿Listos? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, tomamos un poco de aire, vamos a cambiar nuestro ejercicio, vamos a dejar la misma portería, aproximadamente, les digo, 2-3 pasitos, y vamos a volver a colocar nuestra colchoneta. Vamos a trabajar técnica de recueste hacia adelante,
Les voy explicando en lo que ustedes acomodan, descansan un poco. Colocamos nuestro tapete entre la portería, más o menos un pie de distancia de mi portería. Ahí va a ser donde voy a poner mi balón. Yo me voy a poner un pie atrás de la portería, un poquito atrás de la portería, posición de portero. Lo que voy a hacer es bajar, simulando que me viene un tiro raso, lo bloqueo y me aviento hacia adelante. ¿Sí? Las consideraciones para este ejercicio es, primero, elegir un lado, un perfil. En este caso escojo mi perfil izquierdo, dejo entrar el balón, simulo que tomo el balón, mis manos se convierten como el brazo de una grúa, ¿sí? Lo llevo hacia mí y después me aviento hacia adelante. Otra consideración, me aviento hacia adelante de frente, no de lado, no para el otro lado, no, a veces puede quedar una pierna flexionada, eso es normal, no pasa nada. Lo importante de este trabajo es bajar nuestras manos y nuestras piernas bien. ¿Por qué bajan nuestras piernas? En dado caso de que un tiro venga muy rápido y no alcancemos a bajar los brazos, aquí ya mis piernas ya empiezan a atrapar un poco. Y la otra es, si no meto bien mis manos, que puede llegar a pasar en cualquier partido, que hay un hoyo, bote feo, que esté mojado el campo, mi cuerpo aquí puede tapar cualquier tiro, ¿sí? Vamos a trabajar 10 veces cada perfil, alternándolos, uno y uno, ¿sí? Entonces, me paro de porteros, bajo, agarro y voy adelante. Regresamos tranquilos, voy a trabajar mi perfil derecho, bajo, agarro y voy adelante. Muy bien, mientras hacemos el ejercicio, también saludar a Gemma Millán, a Marlene Muñoz, también nos saludan desde Jutepec, otra vez Mariana Salinas, a Gabriela Mujica, también un fuerte abrazo, y Alejandro Fernández Varela, un abrazo también a todos, bienvenidos y espero que les esté gustando esta sesión. Vamos a seguir, entonces, perfil izquierdo y voy adelante, muy bien, perfil derecho, bajo, tengo y voy adelante. 4 veces, voy a completar las 10, bajo y voy adelante. Coloco mi balón, posición de portero, derecho y voy. Muy bien, colocamos otra vez el balón, posición de portero, agarro y caigo. Muy bien, seguimos trabajando, vamos por la octava. Y abrazo. Últimas dos, coloco mi balón. Si se les mueve, no pasa nada, lo regresan. Bajo, agarro y me lanzo enfrente. Aquí yo caí un poco de lado, pues no colocarme en el balón. En vez de llevarlo a mi pecho, lo cargué un poco de lado y caí así, ¿sí? Todos esos errores que puedan llegar a tener en este ejercicio, siéntanlos, véanlos, analícenlos. Si se puede poner un espejo enfrente, sería bueno para que vean todos los movimientos que hacen. ¿Listo? Vamos por el último. Bajo y llevo adelante. Muy bien. Acabamos este ejercicio. Vamos a usar ahora alejar nuestros dos conos. Tomen un traguito de agua si es necesario. Si no se lo escuchen. Ahora vamos a practicar una especie de achique, simulando un achique ya para tiro cercano. Se los explico más o menos la dinámica que vamos a hacer. Colocamos un poco más abierta nuestra portería y otro cono en medio, aproximadamente un paso largo atrás de mi portería. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner posición de portero aquí, simulando que estamos en un partido, y mis conos simulando el balón que va a patear un rival, ¿no? Ya estamos dentro a lo mejor del área chica, área grande, y entonces lo que tenemos que hacer es llegar y tapar, ¿sí? En esta posición. En estos casos de la chique ya
en zona de peligro, por así decirlo. Tengo que llegar rápido, ya abajo, bajo como este bloqueo que hice, bajo en la misma posición y abro un poco mis brazos. Este brazo me va a ayudar a tapar todo este rango, ¿sí? Es difícil que lo pueda mover así, pero ya a esta distancia es muy fácil que el balón me pegue. Si no lo tapo, lo puedo llegar a desviar, sacarlo, el chiste es que no entre. Y en este caso, esta mano, como seguridad de que no nos quiera brincar el balón por aquí, que ahora es muy común que los delanteros quieran picar el balón a los porteros para hacer el gol más bonito. Aquí podemos realizar esta extensión, esta alzada de brazo, para tapar esta posibilidad. Nos paramos en posición y vamos al otro lado. Aquí bajamos y lo mismo, este brazo tapa y este brazo por si me llegan a picar, ¿sí? Lo demás lo tapo yo con todo mi cuerpo. Entonces vamos a ir a un poco, una velocidad aproximadamente de 3 cuartos. No es un trabajo muy exigido, lo que importa más es realizar la figura técnica. Entonces, posición de portero, bajamos, vamos y aquí. Muy bien. Ustedes pueden ir, vamos a hacer 10 ejercicios. Ustedes pueden ir imaginando una situación de partido y en este siguiente a lo mejor me van a picar el balón, entonces llego aquí y saco, ¿sí? También es válido hacer ese tipo de variantes. A lo mejor este va a tirar un trayazo, entonces aquí a lo mejor si les da mucho miedo cierran los ojos, pero no nos movemos, ¿sí? Esperando el golpe. De aquí vamos, saco la mano. Este me va a picar el balón, vengo aquí, tapo. 5. Este me va a dar un trayazo, vengo aquí y espero el golpe. Muy bien, regresamos. Posición de portero, vengo y tapo. Muy bien. 7, vamos a poner 3 más. Vengo aquí y tapo. Estiro mis brazos. Es importante que en las situaciones de achique utilicen al máximo su cuerpo. Si pueden llegar a ver videos de atajadas de porteros, hoy en día el portero puede sacar un balón con un dedo meñique, con la punta del pie, con el hombro, con la cadera. Ha habido distintos tipos de atajadas que nos dan muchas posibilidades de utilizar todo nuestro cuerpo. Muy bien, terminamos. Vamos a tomar un poco de agua. Y ahora vamos a trabajar otro tipo de técnica que ahora se está poniendo de moda, se lo voy a explicar en un momento. Y es el tipo de bloqueo raso que están haciendo porteros como Ter Stegen, como Neuer, sobre todo el portero alemán, ¿no? En específico ellos dos, pero muchos de los porteros alemanes están teniendo esta nueva técnica, argumentando que si uno baja así, pierde movilidad, si no la agarra, te tienes que parar y a lo mejor ahí pierdes un tiempo, ¿sí? Vamos a colocarnos un poco alejados de la pared, vamos a utilizarla y les voy explicando primero cómo es este bloqueo. Lo que estos porteros están haciendo ahora es, en vez de bajar con un balón aquí abajo, lo que hacen es abro piernas y las recibo aquí. Mis brazos siguen igual como grúa, llevo a mi pecho, pero sin bajar, bajo estirado y la agarro. ¿Qué tiene de riesgoso? Si no meten bien la mano, es casi igual cantado. Y es una ejecución difícil de realizar para los porteros que no tienen mucha flexibilidad. Tenemos que bajar con la espalda recta y agarrar el balón. No puedo bajar medio encorvado. Tiene que ser una acción rápida. Cuando yo estoy aquí y rápido, mis manos llegan al suelo y agarro el balón. Para ello vamos a poner nuestra portería, les voy a dar la espalda, nos colocamos más o menos unos 2 metros de la pared, vamos a bloquear y vamos a bloquear nuestro balón sin bajar, teniendo abiertos nuestros pies un poco más de la altura de nuestros hombros para recibir el golpe. Entonces pegamos y aquí golpeo, ¿sí? Se fijan, si el balón se cae un poco a la derecha o a la izquierda, lo único que hago es, de aquí de mis pies abiertos,
cargo un poquito y salgo. Del otro lado, bien, cargo y salgo, ¿sí? Vamos a hacerlo 12 veces. Entonces nos colocamos. Si quieren tirarse el balón con la mano, está bien. Si quieren tirárselo con el pie, también está bien. Pueden practicar con izquierda, con derecha, como ustedes gusten. Preferentemente un golpeo de interna, fuerte, para que el balón regrese a mí un poco rápido. ¿Sí? Entonces, tiramos y salgo. Colocamos nuestro balón otra vez. Golpeo y salgo. Vayan midiendo la fuerza con la que le pegan para trabajar un poco esa velocidad. Le va. Muy bien. 4, 5. Se dan cuenta, en esta última intenté salir un poco hacia el lado derecho. 6. Otra vez hacia el lado derecho. Está bien. Hacia el lado izquierdo. 7. Faltan 5 más. 8. 9, que realicen el gesto técnico completo. No solo es agarro el balón y ya quedó, sino agarro el balón y lo llevo a mi pecho. Aquí lo aseguro con las dos manos. Vamos por 3 más. Diez, 2 más. 11, muy bien. Completamos el último. 12. Muy bien, descansamos un poco. Tomen aire. Ahora vamos a trabajar otro tipo de bloqueo, que este se nos complica mucho a los porteros, sobre todo en canchas con hoyos, perdón, en canchas con que está lloviendo. Y es el balón rápido con un bote previo muy cercano a nosotros, en el que es difícil sostener el balón, ¿sí? Para el siguiente ejercicio vamos a ocupar la pared. No es necesario ocupar conos, se los voy explicando. El ejercicio consiste en tirar el balón casi cercano al suelo para que bote corto y yo salga por él. ¿Sí? Les voy a dar la espalda un poco. Tiro el balón cercano y aquí voy por el balón. ¿Sí? Vamos a practicar esta variante, que es como recoger un pase interceptado, ¿no? O un pase largo que tiraron un filtrado que tiraron al delantero y tengo que salir yo por él en la carrera sin aventarme, ¿sí? Entonces vamos a practicar primero ese, después nos vamos a hincar y vamos a tirarnos el balón más agresivo. Vamos de menos a más. Entonces, con una mano o con la otra o con las dos, como ustedes gusten, tiro mi balón y salgo por él, ¿sí? Entre más abajo ataquen su balón, entre más cercano al piso lo agarren, es mucho mejor. Vamos a trabajar más, ¿sí? Pues aquí tiro y voy por él. Regreso. Me salió mal. 3. 4. Seguimos. 5. Trabajamos izquierda. 6. 6 más, vamos a levantar. 7. Muy bien. 8. 4 más. 5. Y perdón, 9. Muy bien. 10. 2 más. 11. Último. Tiro fuerte el balón y termino. Muy bien, jalamos aire mientras explico el siguiente ejercicio. Vamos a utilizar ahora sí nuestro tapete y nos vamos a hincar parados. Esto es hincado parado, cadera alzada, mi espalda recta, de frente a la pared. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirarnos un balón similar al que nos estábamos tirando, pero ahora que nos bote lo más cerca posible para que realicemos el gesto técnico con los que empezamos, ¿sí? Me bota, dejo que entre, ya no voy por él. Es mejor dejar entrar el balón, poner el cuerpo atrás
y en cuanto sienta, lo junto con mi cuerpo y aventarme para adelante. ¿Por qué aventarme para adelante? Puede pasar aquí que va a caer el balón y se me vaya. Está muy rápido en la cancha, me botó mal. Hay muchos factores que nos pueden hacer un mal bote. ¿Por qué hago esto? Porque si no sujeto bien el balón no puedo, entre comillas, rebotar y para ir a un delantero que nos meta gol. Entonces, completo de seguridad mi ejercicio técnico, tiro el balón y voy adelante, ¿sí? Colóquense sus pies afuera del tapete, sus rodillas muy al inicio del tapete, unos 10-15 centímetros aproximadamente, y entonces tiro mi balón y lo llevo, ¿sí? Algunos porteros gustan levantar los pies, otros se quedan simplemente así, es gusto, no pasa nada. Aquí, en este tipo de jugadas, cuando ustedes tienen el balón, se acaba la jugada, dejamos que nuestro equipo se acomode y podemos tomar calma. Entonces, vamos a trabajarlo 12 veces. Tiro mi balón y aseguro. ¿Sí? Regreso. Tiro mi balón y regreso. Muy bien. Tiro mi balón y regreso. ¿Listo? Vamos, 5, 6, 7, es importante que vean esta forma, cuando el balón viene, yo lo ataco, ¿sí? No espero que entre, y si me entra, yo ya estoy medio acostado, y aquí lo sujeto para caer sobre él, todo mi cuerpo sobre él, protegiendo el balón. Vamos, 8, y caigo. 9, 10, 11 y una más, 12. Muy bien, tomamos un poco de agua y vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar un poco la parte del desvío. Si este ejercicio tienen alguien en casa que los pueda ayudar pateándoles, perfecto. Si no, con el balón estático se los muestro y trabajamos sobre ello. Ponemos nuestro balón nuestro balón a esta altura, el tapete no lo movemos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: hincado parado, viendo mi balón del lado derecho, en la esquina izquierda inferior de mi tapete, hincado parado, voy a sacar mi rodilla, voy a ir con mi mano derecha en este caso, para hacer un desvío, ¿sí? Ahí realizo un desvío, si el balón se va, no pasa nada. Lo ponemos un poquito más atrás, para llegar a desviar con la yema de mis dedos, ¿sí? Me pongo y desvío, ¿sí? Solo voy a ir con una mano. Cuando voy con una mano, es desvío sí o sí. No me puedo quedar el balón con una mano. Es muy complicado y más en tiro raso, ¿sí? Si me quiero quedar el balón, saco y voy con mis dos manos. Entonces, ponemos nuestro balón aquí. Vamos a trabajar 8 veces nuestro perfil derecho, 8 veces nuestro perfil izquierdo. Salto mi rodilla y desvío, ¿sí? Vuelvo a colocar mi balón. Se les va, vayan por él, no pasa nada. Pongo erguido y desvío. Muy bien. El desvío de balón puede ser de dos formas. Si el balón viene muy lejano y apenas quieren llegar, con la yema de mis dedos le doy un toquecito y hago este muñequeo para a lo mejor darle viaje al balón. En caso de que sea un tiro cercano, no tan lejano a mí, pero que vaya muy fuerte, meto mi palma completa
para darle un viaje seguro hacia un lado, ¿sí? Recordando que el portero nunca debe dar un flechazo hacia el centro de la portería. Entonces, seguimos. Muy bien. Cuatro. Cinco. Se mueve su balón, lo acomodamos. 6, 7 y 8. Muy bien. Cambiamos de lado. Mientras cambiamos de lado, aprovecho para mandar saludos a Ana Espinosa, doctora de aquí de nuestra universidad. También es mi tía. Me mando un abrazo. Ana Contreras, la famosísima Cremas, puntera del equipo femenil, campeona en la Universidad 2016. Un abrazo a la Cremas. Carlos Horta, Julio García, Claudia Escobedo y mi otra tía Alejandra Espinosa, también les mando un abrazo. ¿Listo? Vamos a colocarnos en nuestro siguiente perfil. Mismo ejercicio. Me paro en la esquina inferior derecha, en este caso, de mi tapete, saco mi rodilla izquierda y realizo un recueste para desviar el balón, ¿sí? Vamos a hacerlo 8 veces otra vez. Nos colocamos, el balón no se coloca, no pasa nada, lo colocamos en nuestro suelo y sacamos y desviamos. Muy bien. Colocamos otra vez nuestro balón, lo dejamos quieto, saco y me desvío. Me coloco, saco mi rodilla y me desvío. Acomodo mi tapete, le empujé, vamos por la cuarta. Muy bien, 4. 5, 3 más, 6, 7 y última, 8. Muy bien. Vamos a empezar a concluir nuestro entrenamiento con un ejercicio mucho más tranquilo, pero es de velocidad de manos. Ya no vamos a ocupar nuestro tapete, lo llevamos a un lado, nos vamos a colocar frente a la pared y vamos a hacer pequeños rebotes a una distancia de 10-15 centímetros, sus manos, ustedes un poco más alejados, recordando que siempre sus manos tienen que estar frente de su cara y de su cuerpo. Entonces me coloco yo a medio metro de la pared y mis manos aquí un poquito estiradas, simulando el agarre que dijimos, vamos a romper el balón, ¿sí? El chiste de este ejercicio es no quedarnos el balón mucho tiempo en nuestras manos, ¿sí? No quiero que se quede y me tarde. Si son porteros novatos, tal vez vayan a hacerlo así, pero el chiste es ir progresando y llegando a una velocidad constante, ¿sí? Donde la mayoría del trabajo lo hacen estos tres dedos, ¿sí? Entonces, nos colocamos, posición de portero, nuestro balón delante de nuestra cara, y rebotamos 50, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50. Muy bien, descansamos un poco, hacemos este ejercicio y pasamos ya a nuestro estiramiento. ¿Sí? De preferencia ya no tomen agua, ya vamos a acabar nuestro entrenamiento. ¿Listos? Nos colocamos otra vez, 50 rebotes, posición de portero, brazos enfrente de mí y de los...
eso básicamente ha sido todo nuestro trabajo de hoy. Vamos a comenzar la relajación, nuestro estiramiento para finalizar nuestro entrenamiento. Que si se dieron cuenta no fue un entrenamiento tan pesado, fue más bien un entrenamiento de figuras técnicas del portero, bloqueaje abajo, bloqueaje arriba, sujeción del balón, recueste, técnica de parado, técnica de desvío, etc. Nos vamos a sentar al inicio de nuestro colchón. Si lo quieren hacer así, juntamos nuestros pies, acercamos nuestra cadera a ellos y vamos a hacer la posición de mariposa, bajar con nuestros codos, ¿sí? Mantenemos ahí unos 15 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a estirar nuestros pies, llegamos piernas estiradas y tocamos la punta de nuestros pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Abrimos nuestro compás lo más que podamos. Vamos al pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos nuestro pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Vamos a estirar un poco nuestra espalda. Nos colocamos boca abajo. Apoyamos nuestras manos en el suelo. Y subimos nuestro tronco, ¿sí? Sin despegar nuestra cadera, estiramos el abdomen y la espalda, contamos 15 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, así como estamos, llevamos nuestra cadera hacia atrás, sin despegar nuestros brazos, casi que toquen nuestras pompas, nuestros talones, y ahí contamos 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Como último ejercicio, vamos a acostar boca arriba y vamos a hacer el movimiento de cunita. Flexionamos nuestras piernas, las abrazamos junto a nuestro pecho, vamos para atrás y toda nuestra espalda nos desliza sobre el suelo. Hacemos 10 cunitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y listo. Eso ha sido todo nuestro trabajo de hoy. Recuerden que estos ejercicios les pueden ustedes hacer algunas variantes, si tienen a lo mejor pasto en su casa, en un jardín, etcétera. Son recomendaciones para que también con su imaginación puedan realizar otro tipo de ejercicios. Espero que les haya gustado esta rutina que hicimos el día de hoy. También aprovechar para mandar un saludo a Carlos Jiménez y a Gisela Villafuerte que nos están viendo. Muchas gracias por sintonizarnos y espero verlos pronto en otro entrenamiento de porteros. No se olviden de ver también los demás ejercicios que hay aquí en el Facebook de Deporte UNAM y las demás rutinas de otros deportes. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por estar aquí y hasta pronto.